último momento intentaron asaltar un local de comidas en el suroeste de Guayaquil. Hasta allá se ha trasladado nuestra compañera Adriana Peralta y ella nos tiene los detalles. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Así es, Roselena, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde un restaurante ubicado en las calles 29 y Sedalana en el suroeste de Guayaquil. Se trató de un intento de robo. Hasta el momento desconocemos cuántos ladrones están implicados en este caso, pero la alerta se generó aproximadamente hace hora y media. Aquí justamente donde estamos enfocando, habrían ingresado estos hombres, pero sonó la alarma, por lo que no pudieron cometer el hecho. Lo que se ve es que una puerta de vidrio se rompió y justamente algunos colaboradores están realizando la limpieza en estos momentos. Están recogiendo los vidrios que quedaron expulsados en distintos lugares. Por fortuna no hay personas heridas. Repito, los zampones no lograron llevarse nada porque la alarma sonó e impidió que siguieran haciendo de las suyas estos sujetos. En estos momentos también lo que podemos evidenciar es que hace pocos minutos en realidad se encontraban algunas patrullas de la Policía Nacional, tanto del área preventiva, pero lo importante va a ser el trabajo del área investigativa. Ya le correspondería a los elementos de la Policía Judicial de la Zona 8 llevar a cabo esta investigación, porque evidentemente en estos locales sí tienen cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, aquí afuera hay dos que podemos ver, pero en el interior tienen más cámaras y tienen que revisar esos videos para poder identificar a los ladrones, determinar cuántos eran, cuál era su modus operandi y ver si se trata de una banda implicada en otros casos de robos a personas, de asaltos a locales comerciales. Todas esas líneas que debe esclarecer y seguir la Policía Nacional. Por lo pronto aquí ha sido un susto, no hay personas heridas, que es lo importante, los colaboradores se encuentran bien, están recogiendo los pedazos de vidrio que quedaron producto de este impacto que habrá sido, que en su apuro pues se rompió la puerta, pero lo importante es que las personas se encuentran bien y que tampoco lograron llevarse nada, ningún artículo y tampoco dinero en efectivo. Repito, este intento de asalto ocurrió hace hora y media aproximadamente en un restaurante ubicado en las calles 29 y Sedalana en el suroeste de Guayaquil. Por si acaso, otro dato, sigue lloviendo, llueve fuerte aquí en este punto de la urbe porteña. Vamos a mostrarles para que tengan muchísima precaución. Nos han escrito también muchos televidentes, nos dicen, por ejemplo, por el lado de la Narcisa de Jesús, inclusive con truenos, relámpagos. Es el temporal, es el clima, así que por supuesto siempre la precaución a todos los conductores para evitar siniestros de tránsito. Es la información que tenemos a esta hora. Estaremos contactándonos cuando así la noticia lo amerite y de pronto otros datos que nos pueda proporcionar la Policía Nacional. En estos momentos están conversando con los administradores para extraer las filmaciones de las cámaras de seguridad y poder seguir el trayecto de estos zampones. Adelante en estudios con más.